¡Bótale! Tú naciste para mí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mis videos aquí en mi canal. Es gracias a Arturo. Y como pueden ver, no nos podíamos quedar con las ganas de preparar un rico cantarito de Amatitán, Jalisco. He estado viendo videos ahí de mis amigos de Amatitán. Un saludo, espero que nos vean. Ellos, no manchen, la forma en que preparan estos cantaritos, cada vez que veo se me hace así, agua la boca y quiero empezar a preparar uno. Así que el día de hoy no me quedé con las ganas y quédense aquí en el canal. Vamos a hacer un cantarito de tequila. Vamos a comenzar con el preparado de nuestro cantarito. Y lo único que vamos a necesitar es tequila, hielo, obviamente nuestro cántaro, refresco de toronja, sal, aquí algo de preparación para nuestro escarchado, limones, una toronja y naranja. Así que vámonos rápido con esta preparación. Vamos a ponerle todo nuestro hielo a nuestro cántaro y vamos a empezar a ponerle nuestro tequila. Bajando, sí. Vamos a ponerle sal. No, nos va a quedar riquísimo. Vamos a ponerle una toronja. Espérenme, porque creo que no está bajando. Una toronja, vamos a exprimirle a nuestro cántaro. Está. Sí. Espérame, porque no está bajando bien, ¿eh? Bajando, vamos a ponerle naranjitas. Vamos a exprimirle todas las naranjas a nuestro cántaro. 5 naranjas tenemos nosotros. Y todas se las vamos a exprimir. La verdad, cuando yo veo este tipo de videos, se me antoja tanto un cantarito que no me podía quedar con las ganas de probarlo y de prepararlo aquí en su casa, gracias a Arturo. Mientras tanto, quiero agradecer a toda la gente que nos está mandando comentarios. Pónganos ahí qué es lo que gustan que preparemos. Creo que ahí está bien. Sí, me va a quedar súper calado y yo solo, ¿cuándo me lo voy a acabar? Bueno, mi esposa también le entra, así que pues, ella me va a ayudar un poco. Ahí va. Estamos haciendo lo que se puede. Por lo regular ellos usan un exprimidor de naranjas. Yo no tengo. La verdad, confieso que yo no tengo exprimidor de naranjas. Por eso lo estoy haciendo manualmente. Ahí está, amigos, pues ya terminamos de exprimir nuestras naranjas. Ahora, la verdad, yo me admiro mucho de estos chavos porque tienen una velocidad para preparar las cosas y para partir limones, para exprimirlos, para... La neta, no sé cómo le hacen, pues yo creo que con la práctica yo ni siquiera lo voy a intentar porque me voy a cortar aquí un dedo y me va a quedar chueco, otro. Entonces le voy a dar un poco más calmado, ¿sale? Pero sí, tratando de imitar esa hermosa técnica de preparar estos cantaritos. ¿De qué? ¡Tequila! Están dormidas mis invitadas el día de hoy. Ahí va, chavos. Más o menos exprímanme unos, ¿qué les gusta? De unos 8 a 10 limones, dependiendo de su recipiente. Pero para este cántaro yo sí lo voy a exprimir 10 limones. A ver, ¿cómo nos ponemos en el... No le hace. En el video se ve cómo salta todo el jugo de limón, así que no me falta. ¿Ya quieren probarlo? ¡Ya! ¡Sal mentirosa! Están corriendo. El día de hoy tenemos público porque... No vamos a poder con esta batalla. Pero bueno,
La verdad es que sí tenían bastante jugo estos limones y nos ayudaron bastante. ¿Cuántos van a salir? Sí. No, no, ya van vale. Bueno, supongamos que ya le pusimos los limones. Fueron 8 limones. Vamos a poner otros 2 porque la verdad quiero que quede muy bueno. No me quiero poner, quedar a medias. Dos limones más. Ojalá que nos vieran estos amigos de nosotros de allá de Paquitán, Jalisco. Esta bebida es en honor a ellos. Listo. Pues ya tenemos nuestros limones exprimidos. Vamos a poner 2 cucharadas más de sal. Y lo último, nuestro refresco de toronja. Ahí está, amigos. Creo que sí fue suficiente para llenar nuestro cántaro. Ahorita les voy a enseñar cómo queda. Y lo único que nos falta, nosotros aquí tenemos unos cantaritos para preparar nuestra bebida, es escarcharlos muy bien. Aquí es donde ahorita vamos a hacerle justicia a este cantarito. Mira nada más, qué rico, y huele riquísimo. Mira, chécalo. Esta bebida la pueden preparar en sus fiestas, en fiestas patrias, para algún cumpleaños, para celebrar a su papá, a su mamá. Riquísima, riquísima esta bebida, la verdad. Ahorita vamos a probarla. ¿Ya quieren? Ya. Bueno, vamos a servirlo, vamos a de una vez, no se lo voy a calentar. Mira nada más, qué rico nuestro cántaro. Lo pueden tomar así, o simplemente pónganle 2, 3, 4, 5 popotes, depende de la gente que esté con ustedes, y lo comparten. Ojalá que este video lo vean allá mis amigos de Amatitlán, Jalisco. Un saludo. La verdad me inspiraron mucho para preparar este cantarito. Y pues a ver cómo nos ponemos ahorita, ¿no? Como quieres, finecito de semana, a ver qué onda. Listo, amigos, pues ya tenemos nuestro cantarito de tequila. Espero que les haya gustado, si se les antoja, no se esperen, prepárenlo. Les mandamos saludos a todas las personas, a todos nuestros suscriptores. Les pido que compartan el video, que le den like al video también, que se suscriban al canal. Y bueno, vamos a ponernos bien arañas el día de hoy. ¡Woo! ¿Qué pasa? Gracias y adiós.